9 de la mañana, 7 minutos. Ahora vamos a la calle 36 con carrera séptima. Allí está Víctor Gordillo, porque la CAR está realizando una feria agroecológica. ¿Cuáles son los detalles de esta feria? Lo escuchamos, Víctor. Cordial saludo para todos. Nos encontramos desde la localidad de Teusaquillo, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional CAR, donde el día de hoy se está organizando una feria de productos agroecológicos. Me encuentro con el director de la entidad, con el doctor Alfred Ballester. Doctor, muy buenos días. ¿En qué consiste este evento? Buenos días. Mire, esta es la primera feria de productos agroecológicos que hemos querido realizar aquí en la sede de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para fomentar el consumo sostenible. Es brindarle un apoyo a aquellos productores de los municipios. Tenemos aquí la representación de 52 municipios del territorio CAR, aquellos productores que realizan sus prácticas, que producen nuestros alimentos de manera responsable y de manera amigable con el medio ambiente. La invitación a que todos los habitantes del Distrito Capital se acerquen aquí a la sede de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, donde podrán encontrar una cantidad de una variedad importante de alimentos producidos de manera orgánica, de manera sostenible desde el punto de vista ambiental. Así cumplimos con nuestra responsabilidad social ambiental, pero además apoyamos una labor hermosa de los campesinos del territorio CAR que se sacrifican día a día en el campo para producir nuestros alimentos, pero que no lo están haciendo deteriorando, afectando nuestros ecosistemas, sino respetando nuestro medio ambiente y los recursos naturales. Perfecto, doctor Ballesteros, importante la ola que hace la entidad. Vamos a hablar con uno de los expositores, quien tiene aquí sus productos. Muy buenos días, su nombre, por favor. Buenos días, María Cristina Huasca. Bueno, doña María Cristina, ¿qué le está ofreciendo hoy a los capitalinos en este stand? Bueno, más que todo ofrecemos salud, que es lo primordial, ¿no es cierto? Salud en todos nuestros esfuerzos en las fincas productivas, agroecológicas, orgánicas. Tenemos cafés procesados, tenemos plantas que elaboran, o sea, son las manos representadas de nuestros campesinos, de nuestros agricultores, que nos traen a una alimentación sana. Tenemos muchos productos, como los puede ver aquí. Muchas gracias. Aquí tenemos, bueno, huevitos, café orgánico. Nos vamos a pasar por este lado a otro stand que se encuentra aquí en la entidad. Muy buenos días, su nombre, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Luz Dari Díaz. Bueno, doña Luz Dari, ¿qué encuentran los bogotanos aquí en este stand? Bueno, acá tenemos panelita orgánica, polen, cacaíto, chucula, harina de quinoa, moringa, torticas de queso con arequipe y cacaíto. La tortica se ve deliciosa. Es muy rica porque se echa con manos de amor. Aquí todo es orgánico para el pueblo porque buscamos que la gente tenga salud, consuma sano. Muy importante, y con amor hechos todos los productos. Si usted está interesado en visitar la feria, se puede acercar a la misma en las instalaciones de la CAR, carrera séptima, calle 36. El stand estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los dejo con las imágenes del evento. Sigan ustedes en estudio. Muy buenos días. Víctor, gracias por este informe.